Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. Supongo que ahora hay que presentarse. La vida parece muy aburrida. Es esa persona nueva de quinto año. Eso no ayuda. ¿Se te ofrece algo? ¿Vieron cómo entró alguien? Ah, tú entraste en quinto año, ¿no? Soy Sebastian Sallow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No todo el mundo tiene un escolta del ministerio hasta el colegio. Era alguien conocido del profesor Fig que se nos unió solo para el viaje. Aún así, es impresionante. Pobre, qué forma horrible de partir. Qué bueno que tú y Fig están bien. El profesor Fig y yo tuvimos suerte de escapar con vida. Sin duda. ¿Y cómo escaparon? La verdad es que no recuerdo mucho. No quería presionarte. Relájate, hablaremos luego. ¿Qué libro estabas leyendo? Un libro de hechizos que recogí. Tiene varias cosas interesantes, pero no lo que estoy buscando. Seguro te darás cuenta, pero los libros de texto que nos asignan no tienen todos los hechizos que necesitamos. ¿Que algunos hechizos no se aprenden en Hogwarts? ¿Cuáles? Parece que encontré a mi alma gemela. Esa es una conversación para otro momento. Fue un gusto conocerte. Buena suerte hoy. Rebelio. Quizá quieras pensarlo de nuevo. No te vas a mover, ¿verdad? Mira esto. No digas que no te lo advertí. Jaque mate. Te lo dije. Debería haberme escuchado. ¿Ah? Sé quién eres. Eres la nueva Slytherin, la que irrumpió con el profesor Fig anoche. Interesante táctica en tu primer día. Quitarle toda la atención a los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Lástima que no estaba contigo y Fig podría haber atraído a ese dragón. Mis habilidades con la escoba son legendarias. Quizás el amigo del profesor Fig habría sobrevivido si nos hubieras ayudado. ¡Precisamente! Tal vez uno de estos días te enseñe algunas cosas sobre el vuelo. Puedo enseñarte más de lo que Kogawa podría. Hablando de eso, me gustaría pasar algún tiempo con mi escoba antes de las clases. ¿Eres una fanática del ajedrez mágico? ¿Sabías que ese chico perdería ese partido? La verdad es que no. Es un pasatiempo demasiado tranquilo para mí. Además, no es tan difícil. Los movimientos son siempre evidentes. ¿Por qué nadie más lo ve? ¿Tienes mucho tiempo para volar en la escuela? Hago tiempo. No hay nada mejor como volar alrededor de las torres del castillo y rodear el campo de Quidditch para despejar la mente. Adiós, Imelda. Es un placer conocerte. Creo que oía una. Dudo que les interesemos a las sirenas. A juzgar por la cháchara que provocaste al entrar a la sala común, estimo que eres la persona nueva que ingresó a quinto año. Soy Ominis, Ominis Gaunt. Un placer conocerte, Ominis. Bueno, tú sí que tuviste una llegada memorable. A decir verdad, hubiera preferido llegar a tiempo y sin un ataque de dragón. Por supuesto. ¡Qué horror! Puedo imaginármelo. Bueno, es bueno tenerte en Slytherin. Si necesitas ayuda para orientarte en tus primeros días, solo pídemela. ¿Esperabas ser asignado a Slytherin? Así es. El lado paterno de mi familia es descendencia directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. No es algo que me enorgullezca, la verdad.
Estaba obsesionado con la pureza de la sangre, un maníaco sangre limpia. Por desgracia, la mayoría de sus descendientes no fueron muy distintos. ¿Ese alumno acaba de decir que le pareció oír a una sirena? Sí, pero nunca oí de una sirena que aparezca en la ventana de nuestra sala común. Es entretenido seguirles el juego. Hubo algunos de primer año que vigilaron por varias horas. Gracias, Ominis. Un placer conocerte. El placer fue todo mío. No te desaparezcas. Está la persona que entró en quinto año a Slytherin. La profesora Weasley te está esperando junto a las escaleras. Me encantaría que me... Rebelio. Buenos días. ¿Está lista para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues, está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el Departamento de Educación Mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora, pero ¿qué quiero decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. Desearía que el director se retirara. Que la profesora Weasley asumiera el cargo. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Continúe. ¿Por qué no lanza Rebelio sobre esa estatua y ve qué detalles puede aportar la guía de campo?
Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. Rebelio. ¡Ah! Justo a tiempo. La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Y aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. Mencionó Hogsmeade, profesora. Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto. ¿Podría contarme más sobre defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Tenemos suerte de que la profesora Hecate esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador, un talentoso educador. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Fig logró, al menos, enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Lo siento, profesora, pero me temo que eso es todo. Casi lo mismo que dijo el profesor Fig. Hablando de Fig, profesor Fig, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí.
Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero ¿usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Fig, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted? ¿Esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? Le escuché evadir de forma magistral la interrogación de la profesora Weasley sobre su retraso. Hice lo que pude, pero tengo la seguridad de que sospechaba que no estamos siendo completamente sinceros. Sí, bueno, la profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Esto será de gran ayuda. Gracias. Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio.
Redelio. Debo recordarte que estás estudiando en Hogwarts y no en las Tres Escobas. A este paso nunca serás Aurora. Rebelio. ¿Te vas a otra de tus aventuras? ¡Eso es todo! ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Heka! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo, conocimiento. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. ¡Levioso! Ahora, probemos con algo un poco más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerda. Bien. Bien hecho. Levioso. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo. Usando solo Levioso
el lanzamiento básico y Proteg. Pueden empezar. Esto será fácil. ¡Protego! ¡No puede ser tu primer duelo! Digamos que desearía que todos mis alumnos fueran tan verdosos. ¡Desmayo! Eso complica. ¡Me encantan los duelos intensos! Nada mal para ser principiante. Das y recibes por igual. Le puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Slytherin. Gracias, profesora Hecate. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos o más fácil, duendes, es Grindelwald de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la clase. Siempre creí que el Levioso era para los de primer año. Cambié de parecer. Buen trabajo. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? ¿Fue como batirme en duelo con alguien profesional? No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? De hecho, lo fue. Quizás tengo habilidad para esto. Dirás lo que quieras, yo sé de qué hablo. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. ¿No autorizada? No lo sé. Las reglas de la escuela existen por alguna razón. Sí, para que los alumnos no sepan nada. Hay muchas cosas que no deberíamos saber. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Hasta la próxima. Te enfrentaste a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. Si conoces los hechizos correctos, los magos tenebrosos te temerán, y no tú a ellos. No me gustan mucho los duelos. Prefiero las resoluciones pacíficas. Es el práctico. Odiaría enfrentarme en un duelo con la profesora Hecate. ¿Qué estás haciendo?
¿Crees que me impresionas? No importa cuántos cortes se necesitaron. ¡Déjame en paz! El profesor Ronan suele distraerse. A veces debemos recordarle que termine la lección. Detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Así que acabas de ingresar? ¿Ya conociste al profesor Ronan? ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos. Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien, por favor, abran sus libros en la página 517. Pero antes de comenzar, díganme, ¿alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? ¿Alguien? ¿Nadie? Me temo que ya es tarde para estudiar. El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose Obliviate entre ustedes. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Bien, parece que a todos les vendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son e intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Solo necesitarán un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. A su lugar. Akio. ¿Eso no está mal? Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Siga así y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai. Lo hicieron muy bien, ya es suficiente. Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso, así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. Vayamos a tomar aire fresco. ¡Síganme! Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano. Los jugadores de Quidditch aquí presentes estarán de acuerdo. Nada mejor que un poco de competencia para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? ¿Por qué no dejamos que comience la nueva estudiante? Es simple. Lance Akio a una de las esferas y detenga su encantamiento en el último momento. Ahora, piensen que es como Gobstones, digamos. Pero en vez de tirar las caricas, las van a invocar hacia ustedes. El truco es tirar de la esfera tanto como sea posible, pero nada más, o se caerá, ¿entendido? ¡Aquí! Ahora podría quedarme aquí todo el... ¡Excelente control! ¡Eso es!
¡Espléndido! Muy bien, puntos para Slytherin. Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. Señorita Ounay, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? ¡Venga aquí! Será las azules, igual que antes, señorita Ounay. Usted jugará las rojas, ¿está claro? Sí, señor. ¡Mira esto! Muy bien. ¿Allá voy? ¡Eso es! Hagamos esto un poco más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto va mucho más allá de algo interesante. Sin duda. Basta de charla, concéntrense. Lo necesitarán. Todo depende de esta ronda. ¡Mira esto! ¡Eso es! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Concentración! Muy bien, ustedes dos. Bien hecho. Pueden retirarse. No olviden sus pertenencias al salir. Estuviste muy bien y aceptaste la derrota. No quería facilitarte las cosas. Me tomó semanas dominar Accio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho para asimilar de una vez. Por decirlo menos, recuerdo cómo me sentí cuando llegué. Me cambié de Wagadu aquí justo antes de empezar cuarto año. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro, dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo a un nuevo colegio en otro país. ¿Wagadu es más grande que Hogwarts?
La Escuela de Magia Wagadu es la escuela de magos más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora. Siempre la sentí como mi hogar. ¿Wagadu es un castillo como Hogwarts? Queda en Montañas de la Luna. Y más que un castillo, es un hermoso edificio tallado en la ladera. Recuerdo la primera vez que la vi. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las cosas. Y luego se materializó ante mí. Era una escuela enorme que parecía flotar en el aire. Puede que sea una pregunta extraña, pero ¿es la magia de aquí igual a la de allá? En su mayoría, aunque tuve que aprender a usar la varita al llegar aquí. Casi nadie las usa en Wagadu. ¿Puedes lanzar hechizos sin una varita? Ah, claro. Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva. Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita. Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita. Me resulta fascinante. Me alegra saber más de otra escuela de magos. Gracias por preguntar. Extraño Wagadu, pero me alegra estar aquí en Hogwarts. Ah, creo que el profesor Ronan quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Hasta la próxima. Claro, puedes usar Accio en humanos. Revelio. Si gustas. Para... El profesor Ronan me recuerda a mi abuelo. Muy sabio, pero algo loco. ¿Tendría un momento? ¿Quería hablar conmigo, profesor? Así es. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. ¿Qué encanto hay en lo esperado? La señorita Onai es una bruja talentosa. Tómelo con calma. A veces uno aprende más de las batallas que pierde. Claro, profesor. Fue un partido desafiante. La señorita Onai siempre es una feroz competidora. Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. Bien, la profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. Revelio. Luego de aprender el encantamiento convocador, mi hermano no paraba con Accio esto, Accio lo otro. Los cubiertos volaban por todos lados. Muy peligroso, a decir verdad. Hola, hola. Tú acabas de empezar, ¿no? Hola. ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale, tenía muchas ganas de conocerte. Eres tú de quien todo el mundo está hablando. Espero que te fuera bien en tu primer día. Parecía que lo hacías muy bien en encantamientos. Tuve suerte de principiante. Mi hermano William te diría que no seas tan humilde y que creas en tus habilidades. Aunque él suele ser demasiado confiado. Bueno, será mejor revisar mi tarea de encantamientos. Me temo que no puedo contar con la suerte de principiante para impresionar al profesor Ronan. Revelio. Accio. Revelio. ¿Qué estás haciendo?
Rebelión. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. Quizá podrías ayudar. Oh, disculpe a Dick. Ah, ahí está. Confío en que sus primeras clases fueron buenas. Así es, profesora. Eso me dijeron los profesores Hecate y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó bastante antes de llegar. Estoy segura de que hay más que contar sobre su viaje hasta aquí de lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? ¿El profesor Fig y usted no hablaron sobre mi entrenamiento? No quiere entrar en detalles, solo mencionó algunos hechizos. Rebelio, creo, y Lumus. Así es, profesora. Comprendo. Es como intentar que un thriller componga un soneto. Como sea, debe continuar practicando lo que ha aprendido. Respecto a eso, le pedí a sus profesores que le ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. El profesor Ronen dijo algo acerca de eso. De hecho, el profesor Ronen le verá afuera para asignarle su primera tarea. Ahora, hablando del viaje Hogsmeade que mencioné, me encargué del reemplazo de los suministros que perdió al venir, incluyendo semillas, recetas para pociones y magifórmulas. Gracias, profesora. El señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Logró adaptarse a sus clases con una varita prestada, pero verá que la magia que lance con su propia varita será muy superior. ¿Hay un Ollivander en Hogsmeade? Claro. Casi todos conocen la tienda en el callejón Diagon. Es una suerte tener a alguien así cerca. El señor Ollivander es un artista de verdad y un maravilloso fabricante de varitas mágicas. No confiaría en nadie más para conseguir una varita. Nunca oí la palabra magifórmula. ¿Podría explicarme qué es? Las magifórmulas son como recetas usadas al conjurar objetos. Le explicaré más sobre eso cuando comience a trabajar en la magia de transformación. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin tienen muchos ingredientes para pociones, aunque casi no venden recetas. El profesor Sharp pidió que prepararan unas recetas útiles para usted. Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quiero que visite el pueblo con alguien más la primera vez. Le ayudará a situarse mejor. Tal vez Sebastian Sallow o Nat Sayonai. Noté que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Nati. Excelente decisión. La señorita Onai es una de las alumnas más talentosas y conoce la zona. Ella evitará que se crucen con los indeseables de Victor Rookwood en el camino. ¿Rookwood? Un desagradable lugareño. Será mejor evitarlo a él y a sus amigos, incluyendo su mano derecha, Theophilus Harlow, si puede. Cuando termine las tareas del profesor Ronen, su amigo le esperará en la entrada al castillo. No perdamos tiempo. Cuanto antes termine sus tareas, más rápido estará disfrutando una cerveza de mantequilla en las Tres Escobas.
Ah, ahí está. ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? Vaya que sí. Y tengo uno maravilloso para eso. El encantamiento de reparación. Reparo. Arregla todo de inmediato. Hace que un objeto roto quede como nuevo en un parpadeo. Parece que eso me resultará útil. Con más frecuencia de lo que uno se imaginaría. La profesora Weasley mencionó que no soy el único que le estará enseñando hechizos fuera de clase para tratar de ponerle al corriente con sus compañeros. Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también, pero primero, cada uno le pedirá completar algunas tareas preliminares para pulir su magia. Hice unos arreglos para hoy. Revíselos y luego repórtese conmigo. Estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué debo completar primero las tareas para aprender reparo? Ninguna clase o lección se puede comparar con la experiencia de primera mano, y estas tareas se la proveerán. Esa experiencia es invaluable para dominar cualquier magia nueva. Comenzaré con la tarea de inmediato, profesor. Esta es la zona correcta. Me pregunto dónde está la página voladora. ¡Aquí! Entendido. Debe haber una página voladora por aquí. Rebelio. Acción. Magnífico. Espero que las tareas preliminares... Completé las tareas, profesor. Maravilloso. Claramente sabe usar los encantamientos básicos. Probemos con el viejo encantamiento de reparación, ¿sí? Recuerde poner intención en su pronunciación y movimientos. Quiero ver cierto vigor. Ahora, prepare su varita. Sí, señor. Recuerde, su varita es el conducto de su magia. Eso es. Muy bien. Si quiere practicar la forma de reparar algo, intente con la estatua rota que está en ese rincón, junto al agua. Al parecer es símbolo del desamor. Rebelio. Quizás algún amante despechado así lo interpretó y arremetió contra ella. Reparo. Bien hecho. Funciona como por arte de magia, ¿cierto? Rebelio. Acción. Rebelio. Lumos. Rebelio. Siempre dije que viajar expande la mente.
Redelio. Accio. Hola, creo que no nos conocemos. Ah, hola, soy Lenora. Disculpa si parezco algo distraída de momento. Todos creen que soy ultra chiflada. Samantha cree que soy excéntrica. Pero esta pintura, nunca antes la había visto. Conozco muy bien Hogwarts y sé que un marco vacío no aparece así porque sí. Hay algo detrás de esto. ¿Descubriste algo mientras estudiabas el cuadro? Descubrí que lanzar Lumus tiene algún tipo de efecto, pero no estoy segura de qué hacer después. ¿Hay algún otro cuadro vacío como este en la escuela? Sí, algunos. Todo este lugar es un acertijo, para ser honestos. Si puedo descifrar este acertijo, sabré qué hacer con todos los demás. Es tan buen lugar para empezar como cualquier otro. Si tengo tiempo, lo investigaré. Tal vez sea interesante. Ay, me he estado rebanando el seso lo suficiente. Espero que tengas mejor suerte que yo. Ven y búscame si te encuentras con algo iluminado que resuelva el misterio. Rebelio. Lumos. Ese lugar debe ser una pista. Debo mirar alrededor por si está cerca. Parece que es la ubicación de la pintura. ¿Qué puede tener de especial? Rebelio. Lumos. Vamos a devolverte a tu marco, pequeña polilla. Rebel. ¡Ja! Sabía que había una conexión. Debería decirle a Lenora que resolví el rompecabezas de ese marco vacío. Lenora, resolví el misterio de esa pintura. ¿Lo lograste? ¿Cómo? Encontré la ubicación ilustrada en la pintura y luego usé Lumos para guiar a una polilla hacia el cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Se te da bien resolver acertijos. Nati también es buena. Igual que Amit, aunque él suele explicar demasiado. Bueno, me alegro de que alguien lo resolviera. ¡La polilla! ¡Rebelio! ¡Debí haberla visto! Espero tener mi propia lechuza.
que buscas. ¿Te vas a otra de tus aventuras? Señora Green, muchas veces. Redelio. Rebelión.